Salmo capítulo 25. David suplica ser encaminado en la verdad y pide perdón. La misericordia y la verdad son para los que guardan los mandamientos. Salmo de David. A ti, oh Jehová, elevaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus tiernas misericordias y de tu compasión, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su convenio y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Su alma morará en bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen y a ellos hará conocer su convenio. Mis ojos se dirigen siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis afanes, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel, de todas sus angustias.